Buenas tardes, señores. Estamos por acá por Oquepuño, son más o menos están jugando de Nevada, justamente en esta parte fue. ¿Qué hace? ¿Para qué te ha bajado? Ahí viene la camarógrafa, es la camarógrafa. Que graba videos. Gracias a esa señorita que van a salir los muy bonitos videos. ¿En qué ciudad estás? ¿Perdida? ¿Ciudad perdida? La ciudad perdida de Macusani. Son mitos, leyendas, porque cada vez que una persona que hace su casa por acá, se cumple siempre. Así que el día que voy a venir, voy a hacer mi casita por acá. A ver si lo cumplo comprando un terreno. Se compró un terreno y lo construí. Bueno, 4.880 metros sobre el nivel del mar. Quisiera subir hasta ese más arriba, pero... Señores, se cumple. Cada vez que uno hace su casita por acá, se cumple. Está como más o menos unos 5 grados bajo cero. Estamos así, con chor. Vamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Estamos acá por Oquepuño. Nos hemos bajado un ratito por acá para mirar las casitas que normalmente la gente hace para cumplir su sueño, su meta. Es una bonita, ¿no? Sí, es una creencia. Una creencia que se cumple.
Así que yo también voy a hacer mi casita pronto por ahí. Y aquí vamos a estar pasando cada vez más seguido por acá. ¿O qué puño? ¿Pertenece a Puno o Macusani? Departamento de Puno. Provincia debe ser Macusani. No sé, la verdad, tendría que estudiar eso. Qué difícil no saber. Pasa por acá, no saber. Vamos a estar estudiando. Bastante pendiente el lugar, más o menos en qué mes. Se pone muy difícil este lugar. Bravísimo. Mucha nevada, así que si van a subir por acá es mejor quedarse abajo, un lugar seguro para no correr riesgos. Demasiada pendiente. Ahorita está tranquilo, pero ahora esta temporada y empieza la temporada de lluvia, nevada, así que tener mucho cuidado. Bueno, señores, estamos acá después de más de un mes haciendo un nuevo video y estamos en otra empresa. Estamos nuevamente aquí en Vito. Nos ha estado extrañando, no, también igual. Recíproco las cosas. Yo también estaba extrañando mi carrito para manejar ya. Mayormente estaba con una unidad americana que estaba viajando para Lima, Arequipa nada más. Ya queríamos hacer cambio de rutina, cambio de otros paisajes, otros aires. Y está bien, mi primer viaje a Puerto Maldonado. Segundo viaje, ya vamos a estar haciendo videos mucho más divertidos, ya que la camarógrafa ya se recuperó. Siempre mandaba saludos para que estaba enfermita y hasta allá. Así que vamos a estar haciendo videos muy divertidos, un poco un contenido mucho mejor de lo que hacía antes. Solo grababa, solo, y no se podía grabar solo porque tenía que parar, perder tiempo, y aparte de eso, conducir y estar agarrando el celular o las cámaras no se puede. Entonces ya tenemos los estabilizadores, ya tenemos. Entonces vamos a poner diferentes lugares acá, hay mucho espacio en este camión, así que vamos a hacer un video mucho mejor. Regresamos a nuestro ex trabajo, no sé por cuánto tiempo, ya que yo no soy tan camiseta, así que ya veremos. Hay que poner una fecha exacta para estar. Puede ser un mes, capaz puede ser un año, 2 años, 3 años, no sé. Así que ya terminamos los pendientes. ¿Quisieras decir algo? ¿Qué te pareció el viaje para Puerto Maldonado? Me gustó mucho el cambio de clima, que sales de la costa, entras a la sierra y de ahí entras a la selva. O sea, es un cambio brusco prácticamente. Pero rico, ¿eh? No sé, se siente divertido. Divertido el paisaje, sobre sí, todo. Exacto, porque cambias de ambiente, ves otro paisaje, de lo de frío, de ahí viene el calor, de ahí viene. Cosa, ya sabemos que es frío y calor, no es solo invierno, otoño, todo. Uh-huh. Pero en la sierra ya cambia el exacto, clima. Sí. Es y en la selva es demasiado infierno. Calor. Infierno enorme. Infierno, demasiado, o sea, calor. Estamos en Puerto Maldonado con más de 40 grados, por lo menos. Y de ahí vas bajando un poco, ¿no? Bajando hasta llegar acá. Ahorita estamos 8 grados. 8 grados, nos vamos para Juliaca. Solamente bueno, que parte sierra traigan abrigo, nada más. Abrigo. Y parte en no la dormir, selva. De noche no dormir en la carretera. Y para la selva lleven ahí prendas. Ropa ligera. Ligera para que no se ahoguen con el calor que hace demasiado, ¿verdad? Claro, demasiado fuerte calor. Pero estamos para eso, los camioneros estamos para eso, más que todo, aguantamos todo, costa, sierra, selva, sí. Desiertos. A las personas que les gusta viajar, sí. Claro, sí, te parece divertido, sí. Te despeja tu mente, o sea,
algo, como una terapia es esto, ¿no? Una terapia, exactamente. Es un modo de vida, que sea un estilo de vida. Siempre los camioneros siempre llaman que estilo de vida, más que un trabajo. Claro, porque medianamente vives en la carretera. Exacto, es. Vamos a estar haciendo unos videos ya. Pero a la camarógrafa le gustan los viajes. Sí. Hace un año que estamos viajando, señores, un año, más de un año que viajamos. Y primera vez que sale en el video, así que sigamos para adelante. Sigamos para adelante y vamos a estar haciendo más videos. Más videos. A ver si se suscriben al canal, que es el Alternativa Willy H. Camionero peruano. Hashtag camionero peruano. Ahí están las alpaquitas. Ahí están muy bonitos los animales. Cambian bastante, ¿no? Sí. Y yo estaba muy emocionada, por ejemplo, que he ido primera vez a la selva Puerto Maldonado. Quería encontrarme un mono, sí o sí. Pero. Sí, sí, claro. Ya. No encontré porque los monos no salen pues de la carretera. No, hay, claro. Claro, es la persona que va por primera vez a la selva, siempre se. Ese es el. Sueñan con eso. Yo también, igual, o mis hijos también, igual. Que siempre pensaban que el monito andaba por la carretera, que estaban colgados en el árbol y todo eso. Pero no es así. Pero otros animales sí se ve, ¿eh? Sí se ve. Picuro, el. El oso perezoso, mayormente las culebras también, las boas. Sí, eso sí. Aparece mucho en la carretera. Sí, bueno, ahí. No tengan miedo nada más. No, ya las avispas, los zancudos. Uy, horrible. Hay que llevar repelente también si van así de paseo. Y mosquiteros. Sí, el mosquitero. Lleven siempre, para la selva lleven su repelente. Claro. Y vacúnense contra la fiebre amarilla. Ahí está, nos falta eso, nosotros vacunarse contra la fiebre amarilla. Sí, primera vez que hemos ido a vacunar contra la fiebre amarilla. Pero. Porque si no pueden estirar la pata en cualquier momento. La fiebre amarilla es mal, no es tan peligroso, pero hay que tener cuidado. Hay que prevenir, más que prevenir, claro. Así es, y sobre el monito ya seguramente vamos a entrar a un zoológico donde hay puros monitos de todo tipo y vamos a... Lo que ya no es tener un mono cola roja. Ese monito que sacan suerte con su sombrerito, le ponen su chalequito y eso. A ver si nos sacamos la tinca. Sí. O sea, nuestro sueño. Ahí es. Bueno, señoras, ya estamos acá por la bajada que hemos grabado más o menos. Por 9 minutos, ya que siempre nuestro video dura unos 15 minutos. Vamos a estar haciendo más videos, capaz más adelante, a llegar a Arequipa. Con la fe de Dios, sí. Todo se puede. Nuestro horario está como para llegar a las. Ahorita que hemos demorado más o menos unos, a las 10 de la noche, más o menos que voy a llegar a Arequipa. Y. Bueno, hemos tenido un pequeño desperfecto del camión, estaba ahí fuga de aire de la caja. Sí. Ya lo hemos reparado y bueno, estamos bien. A seguir, a seguir la carretera, que nunca se acaba, nunca terminamos de viajar y nos gusta. Si nos vamos mucho más lejos, mucho mejor. Sí. La meta es eso, irnos más lejos. Bueno, a mí me encanta el viaje. Claro, sí, me gusta mucho los viajes. Desde muy niño me gustaba el viaje. Sí, y vamos a ir, sueño es eso, que no sea para otros lados. Vamos, ya vemos el. Bueno, señores, un gusto volverlos a saludar. Saludos, vamos a mandar en otro video. Vamos a anotar a por nombres. Ahí están, gracias por los mensajes. Sí, sí. Y que Dios nos bendiga mucho. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, bendiciones y buena ruta para todos. Y ya nos estaremos encontrando en otro video. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense, siempre manejo la defensiva, no a la ofensiva. Sí. A la defensiva. Ahí en TikTok bastante están diciendo, abracen a sus esposos, parejas, familiares, ya que la muerte se está enamorando de los camioneros.
No, claro, no, no sabemos, no sabemos, pero Y bueno, todavía no sí. tenemos control. Nada es, Claro, la nada vida es no para está siempre. segura, sí. Nadie somos eternos, pero Ahí en cualquier vamos. trabajo tiene sus sacrificios, ¿vale? ¿Vale? Y solo hay que aprender ahí trabajar tranquilamente. Claro, cuidarse más que todo y manejar las defensivas siempre en la Porque si carretera. no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Es verdad eso. Y entonces uno mismo tiene que tomar sus precauciones, uno mismo tiene que cuidarse mucho y trabajar tranquilo. Tranquilo, descansen, Sí. duerman. Si tienen sueño, Sí. duérmanse, no corran por querer ahí ganar tiempo, por querer ganar más horas, qué sé yo, van a perder la vida en 5 minutos. Entonces, no vale perder 5 minutos a que perder la vida para toda la vida. Claro, así es. Así que ya la recomendación está hecha. Y bueno, cuídense. Un abrazo para mis hijos, un abrazo para mis hermanos. Si es que lo ven, porque creo que mis hermanos no están suscritos a mi canal. Bueno, cuídense. Chao, 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 chao. Para todos, un abrazo.